El equipo tiene que saber estar a la altura de ambos torneos, así que me parece que se ha hecho una buena pretemporada. Esperamos poder ser competitivo en ambos torneos. Cuando un equipo se refuerza es buscando eso, tratar de mejorar lo que pasó en la campaña anterior. Así que me parece que eso es lo que pretendemos nosotros y lo que pretende el cuerpo técnico con las nuevas incorporaciones. Si me toca aportarla, la llevo con orgullo, como lo dije siempre. Si le toca a otro compañero, apoyaré como apoyé en determinado momento a Cufré cuando llegué, que era él el capitán. Así que en ese sentido, la verdad, para mí no es tema. Personalmente, a mí me encantaría poder jugar una final de la liga con el Atlas. O sea, vine a México buscando eso y en estos 2 años espero poder conseguirlo. O sea, no me quiero ir a Chile sin darme el gusto de poder jugar una final y de poder ser campeón de la liga. Obviamente la Copa Libertadores es un torneo con mucho prestigio y que a cualquier jugador le gustaría poder conseguir. Ojalá pueda tener la posibilidad de ser campeón acá en México, y si es con el Atlas, mucho mejor. A pesar de que tiene bajas y que son bajas importantes, me parece que Tigre es un equipo que tiene un amplio plantel como para suplir a la gente que no va a estar, así que no nos podemos confiar de que no van a estar varios jugadores importantes que ellos tienen. Así que me imagino que va a ser un equipo absolutamente competitivo. El torneo pasado me parece que hubo partidos que jugamos a ratos bien y a ratos éramos sobrepasados, y la idea es que esos ratos de buen juego obviamente duren muchísimo más y podamos ser un equipo mucho más sólido que el torneo pasado. Que el haber ganado Monterrey no jugó absolutamente en contra. El partido que jugamos acá de vuelta, con el resultado a favor que ya teníamos, parece que lo salimos a especular en vez de salir a jugarlo. Si hubiese sido de distinta manera, lo más probable es que hubiésemos avanzado. Teníamos una deuda pendiente primero con nosotros, con la gente, y que ojalá que este torneo podamos clasificar a la liguilla y poder llegar mucho más lejos de lo que se llegó el torneo pasado. Y porque la verdad siempre lo he hecho, estoy súper cómodo acá en el club y por eso tenía ganas de poder seguir acá. La Copa Libertadores debe ser uno de los torneos más complicados que se juega a nivel mundial. Así que ojalá que podamos estar a la altura de lo que se requiere para poder hacer un buen papel en una Copa Libertadores. Aunque tenemos un buen plantel, que lo más probable es que sea competitivo, que tenemos variantes, que va a haber una buena competencia dentro del mismo también, y que eso obviamente va a beneficiar el colectivo. Así que ojalá que podamos cumplir todos los objetivos que son importantes. Y son delanteros que necesitábamos rápido, así que ojalá que puedan tener un buen torneo local, una buena copa, así como los demás refuerzos que llegaron. Tenemos que tratar de ver una mejor versión de Atlas en general, o sea, partiendo desde Federico hacia adelante. Todos tenemos que tratar de mejorar. Si cada uno de nosotros se propone eso, lo más probable es que el equipo funcione mucho mejor.